Economistas consideraron como desafortunada la sugerencia del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno aumente la presión tributaria. Danilza Vargas está en directo desde el Palacio Nacional y desde allí nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Danilza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, economistas consultados afirman que el Fondo Monetario Internacional nunca sugiere al país medidas diferentes a que no sean la aplicación de más impuestos o, en su defecto, el aumento de la tarifa eléctrica. Sin embargo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo afirma que no sabe de dónde sacaron esa información y que se publicará un comunicado con los resultados de esta revisión que hizo el organismo internacional. Para aumentar la presión tributaria, aquí lo que hay que hacer es disminuir impuestos, simplificar el sistema tributario, bajar las tasas para que haya menos evasión, para que la economía se anime. Al animarse la economía hay más producción, hay más empleo, la gente compra más, los empresarios venden más y por esa vía se aumentan las recaudaciones. Entonces yo creo que esas son situaciones que hay que analizarlas con tiempo. Yo creo que este no es el momento para hablar de aumentar la presión tributaria, ni tampoco de aumentar más impuestos, porque generalmente los impuestos se incrementan cuando las economías están en un proceso de crecimiento económico, de crecimiento de los ingresos, de aumento de salarios, de tal forma que si el país o las autoridades incrementan los impuestos, entonces la gente lo siente menos. El asunto es que la reforma tributaria nunca ha respondido a una estrategia nacional de desarrollo. Incluso la última reforma que se realizó no se hizo conforme al mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el gran pacto tributario que plantea la estrategia. Los economistas coinciden en que la presión tributaria del país es una de las más bajas de los países de América Latina, que ronda alrededor del 15% actualmente. Sin embargo, entienden que el gobierno lo que tiene que centrarse en la distribución de las recaudaciones entre los diferentes sectores. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes.